No veo nada, cómo odio esa camioneta, boludo. Ah, claro, se quedaron ahí por el generador. Me rompieron la mesa, la barbacoa no. Rompieron todas las cosas ahí, las puertas. Lo que vamos a tener que hacer es limpiar primero los zombies estos que están acá en la vuelta, que nos están siguiendo, y después empezar a llamar los que están ahí. Y vamos a tratar de matarlos lejos, porque así no tenemos que cargar todos los zombies. Es un poco lioso caminar acá. Es como que te entreverás un poquito. Hay un montón de zombies yendo al vehículo también. Uf. Sí, es horrible esto, ¿eh? ¡Ay! Tampoco quiero gastar tanta estamina. Porque... Sí, vamos a tener que usar la escopeta, ¿eh? Habrá que llevarlos a algún otro lugar. ¿Escopeta tiene silenciador? Sí. Si tuviéramos la M16, pero la M16 quedó en casa también. Hay que limpiar solamente en la misma. Uy, son las 17 ya. Bre. Solamente en la misma zona. Y tratar de no llamar más zombies. Tipo, venimos hasta estos zombies acá, volvemos. Ahora volvemos. Recargamos. Se me trabó el arma. Creo que se me trabó el arma. Qué locura, amigo. No entiendo por qué estamos demorando tanto en matarlo. ¿Me quedé sin balas ahí? Me queda solo una caja nada más. ¿No sería mejor disparar sin silenciador y llevarte los Zetas lo más lejos posible? Sí, el problema es que hasta ahora no quiero hacer eso, boludo. Y... otra cosa. Para la derecha tenemos muchos zombies también. Vamos a llamar de todos los alrededores. Prefiero ir limpiando de a poquito estos acá. Ir controlando la cantidad que vienen. Porque el helicóptero no sé qué cantidad trajo. Ya me estoy quedando sin balas, pero creo que me va a dar justito la munición. Bien. ¡Oh! Me quedé sin balas justito. Ok. Ahora sí le damos con la lanza. Bien. Me da sueño, ¿en serio? Oh, por Dios. Alguna gomita elástica sería espectacular acá. Ahora que vamos a tener que ir a limpiar de una la camioneta, boludo. Lo bueno es que no está lloviendo, ¿eh? Si estuviera lloviendo, ahí sí estaríamos en la mierda. No podríamos estar tanto tiempo acá. No quedaron muchos en la vuelta del vehículo. Capaz que hasta podemos intentar limpiar los que están en la vuelta del generador ahora mismo. Tendría que haber descansado un poquitito. Ok. Lo que tanquea ese muchacho. Ah, me quedé sin vitaminas. Qué lindo. Vamos a agarrar dos.
lo que es eso, amigo. Están entrando y saliendo de mi casa como si fuera la de ellos, ¿eh? ¡Dios! Vamos a matarlos todos acá. Otra tarde, son las 19 recién. No vamos a lograr limpiar todos los alrededores antes de que caiga la noche. Pero bueno. Vamos a tratar de al menos limpiar esta montonera. Dejar lo más limpio posible para... quizás hasta dormir dentro de la casa. Vengan. Oh, shit. Acabo de llamar un montón. Okay, me acaba de cansar. Brody, necesito que uno de ustedes se caiga, por favor. No quiero acercarme, bueno, no quiero llamar más, al menos hasta que... hasta que descansemos. Voy a poner las lanzas en los zombies, así desaparecen con ellos. ¿Molotov? No. No voy a usar fuego para matar zombies, nunca. Y además, molotov acá era, es para destruir mi casa. Este puede tener mechero, ¿eh? Vamos a matarlo un poquito alejado. Okay. Descansamos acá. Tengo ganas de dar vuelta a este vehículo y dejar la puerta del conductor para este lado, pero ahora no lo quiero mover, la verdad. Voy a poner el filtro. ¿Saben qué? Ah, vamos a hacer algo. Voy a intentar igualmente prender el vehículo. Vamos a hacer... menos para ver un poco más. Okay. Quedan menos. Obviamente van a haber unos cuantos alrededor de la casa, pero ya quitando esta gran cantidad de acá, ya es progreso. Bueno, eso no es bueno, cansarme. Oh, shit. Por favor, que no caiga nadie atrás. Caminando mucho para atrás sin mirar. No sé por qué no lo ejecutó. Ok. Atrás tiene pinta de estar limpio. O sea, estaba limpio hoy, pero por ahí quizás algún zombie vuelve. Cansamos otro poquito. Uf. De la madre. Están viniendo zombies de acá abajo, boludo. El problema es que se viene cada vez más tarde. Y no tenemos dónde dormir. No tenemos dónde dormir, amigo. Porque dormir acá en el vehículo, eso es un suicidio. Casi no veo los zombies, ¿eh? Para que ustedes los vean mejor, porque... si te vas y vuelves por la mañana... sí, es una buena idea. El problema es que... creo que no tengo lugar cerca, boludo. Para dormir. Lo más cerca que tengo es acá. Podríamos intentar venir a este acá. A este lugar. Limpiar los alrededores.
Ponemos el sobre dormir ahí. Y vemos si podemos dormir un rato. No estaría mal. Vamos a intentar hacerlo ahora antes que se haga más tarde. Y tengamos aún más sueño. Es mi base, sí. Se inundó de zombies por un helicóptero que llegó disparando. Trajo medio mapa de zombies para acá. Casi nos matan también. Casi nos encierran. Vamos a ir matando a estos. Amigo. Necesito descansar bien, ¿eh? Me estoy pegando dos golpes y me estoy cansando. Vengan para acá. Cualquier cosa lo juntamos y le metemos un escopetazo. Estoy tratando de usar la lanza, así la rompemos de una vez. Después usamos la linterna. Vamos a ir por la calle, que es un poco más claro para pelear. Si vamos por el campo acá, es muy fácil confundirse. Los zombies como que se camuflan un poco. Acá vemos clarito dónde vienen. Ah, boludo, esto es un lugar abierto. Puta madre. Bueno, vamos a tener que dormir en el granero. Vamos a limpiar en la vuelta el granero. Habrá que dormir en el granero nada más. Acá no podemos ejecutar ningún zombie sin tener visión de la espalda, porque nos quedamos parados para ejecutar y estamos muertos. ¿Esta hacha cuánto le queda de salud? Ok, le queda bien. Tenemos que ir limpiando la zona, así que vamos a ir llamando por acá. Lo que sí podríamos usar es una silla de acá adentro. Si hay. Sí. Descansamos un cachito acá. Puta. Ok. Cuanto más limpio dejemos el lugar este, mejor. Me acabo de quedar sin pilas en la linterna. Esto es increíble. La verdad. No tengo pilas. ¿Cuáles son las probabilidades? No nos quiere Zomboid hoy, ¿eh? No nos quiere, amigo. Vamos a pasar para acá. Vamos a llamar lo máximo de zombies que anden acá en la vuelta. Ok, no esperaba tantos, la verdad. Su puta madre. Amigo. Por favor. Necesito solamente dormir, ¿eh? Vamos. Vamos a dormir poquito. Oh, no. ¿Tiene ventanas? Oh. Estaba con ganas de poner unos tablones ahí. Es un muy mal lugar para dormir. Pero es mejor que esto acá.
Y los clavos los dejé en el vehículo. Así que vamos a tener que romper algo de aquí. No sabía si venía alguno más. Vamos a matarlo en la parte de afuera. ¿Cómo lo acabo de atravesar? ¿Tiene sentido? ¿Duerme en el segundo piso de tu casa que habrá puerta arriba? Los zombies están en superhumanos en esta partida. De un par de golpes te rompen la puerta y más si son varios. Adentro de casa debe estar... Ok, no voy a empujar más con el... Con la escopeta. No sé qué está pasando. No sé por qué lo atraviesa. Creo que tenía el cursor bien ahí. Casi me muero, boludo. Tenía el cursor bien, ¿verdad? Clavos y tablones. ¿No me deja ponerle... tapar esta cosa? Se ve que esta no las deja, no sé por qué. No tiene marco de ventana. Ah, ok, es por eso entonces. ¿Está la escopeta cargada? Acá. Vamos a poner la alarma. Vamos a dormir muy poco, ¿eh? Simplemente para quitarnos un poco el sueño. 8. ¿Es una broma? ¿What? ¿Otra vez? Nunca más en la vida uso el puto mod de los huevos, ¿eh? Dios, me va a traer todos los zombies de... Bueno, se fue enseguida, bueno. Pensé que se iba a quedar todo el rato ahí otra vez. Esa música es un helicóptero, el mismo helicóptero que vino y nos tiró... Nos trajo todos estos zombies para acá. Además dos seguidos, o sea, ni sentido. Mirá, me llevó un montón de... Me estaba llevando todos los zombies para allá. Bueno. Me ayudó el helicóptero. De todo lo que me jodió hoy, ahora me ayudó. Vamos a revisar dentro de la casa, a ver si hay alguno. Me rompieron... Me rompieron todo. Todas las... La mesa, la caja. Arriba no subieron. Hasta esta mesa de acá me rompieron. ¿What? Menos mal que no me rompieron esto. Me rompieron esto. Y me estaba, uno me estaba rompiendo esto hoy, pero no lo llegó a terminar. Se sintieron mal y volvieron a darte una mano. Creo que, me imagino que las trampas me la habrán roto todas también. Vamos a cocinar y vamos a tener que lo primero que hacer es craftear puertas. Necesito la cacerola. Ok, vamos a preparar una pasta. Voy a cortar filetes. Y preparamos filete de pescado. Voy a poner eso ahí. Podríamos preparar un estofado también. Preparar un estofado en esta olla. Qué locura de fucking día, amigo. Ponemos esto. Ah, y preparé sopa. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner ahí arriba. Bueno, y ahora empezamos a reacomodar todo. Craftear cosas de nuevo. Y acomodarnos para salir.
Hay que cosechar estas otras papas. No entiendo cómo sobrevivimos a la noche aquella, boludo. No nos enfermamos. El arroz es mucho más versátil. Me gusta más el arroz también. Lo bueno de la pasta es que tiene mucho más calorías. Vamos a mandarnos esto. Una sopita después de la locura. Buenas noticias. Estamos subiendo de peso otra vez. Let's go. Bueno. Primero que nada, hacer puertas. Me acaba de dar sueño. Claro, dormimos como el ojete anoche. ¿Me rompieron las ventanas de acá también? Dios.